Hola amigos, bienvenidos a Reflexiones Herbol. Vamos a hablar ahora acerca de las quejas, de nuestra salud. Echamos a perder todas las reuniones y a todas nuestras amistades, las amargamos con nuestras quejas de que hoy nos duele acá, hoy acá, mañana por acá, antier nos dolía por acá, en la mañana me duele una cosa y en la tarde otra. Hay gente que nos habla desde muy lejos para ver cómo estamos, para saludarnos, y nos pasamos a veces hasta una hora hablando de todo lo que nos duele. No nos hablaron para eso, nos hablaron para saludarnos, para pasar un rato agradable, para platicar, decir algo jocoso, un chiste, algo divertido. Y ellos dicen, bueno, yo hablé con mucho cariño y nada más me amargó con tantas dolencias. Vamos a tratar de evitar esto porque nuestras dolencias no hacemos nada para cambiarlas en primer lugar, ¿verdad? Porque nos dicen, mira, tómate esto y toma al otro y haz esto y no comas aquello y no lo hacemos. Seguimos en nuestra comida habitual, que nos es muy sabrosa, pero que nos hace mucho daño. Pero además a nuestras amistades, cuando nos están escuchando tanta queja, créanme que después de 6 meses de estar escuchando esto diario, diario, ya se cansan, ya quieren otra plática. Así de que vamos a evitar quejarnos, vamos a todos nos duele algo, a todos nos rechina algo todos los días, pero no por eso vamos a estarnos quejando. Vamos a poner mejor soluciones y no amargarles a los demás la vida también. Porque había una señora que le contaba todo a una amiga, todos los días le hablaba. Y una vez la amiga se cansó y le dice, oye, mejor háblale a tu doctor porque yo no puedo hacer nada. Dice, ah, no, ya sé que no puedes hacer nada, pero quiero que me oigas. Tampoco, hay que abusar de esa gente, pero no tanto, ¿eh? No, la gente que nos quiere también se cansa. Y sobre todo nuestra familia. Conozco una señora que dice, mira, todos los días le hablo a mi mamá y todos los días le duele algo diferente. Dice, ya nada más porque es mi mamá, pero ya estoy ya cansada de oír tanto. Vamos a procurar que cuando nos hable alguna amistad, algún ser querido, digamos, solo que estamos bien o regular, pero sin tanto detalle, porque todos los días vamos a tener novedades, pero no por eso estamos mal. Algo hicimos ayer, comimos mucha sal, comimos algo que no debíamos, nos inflamó el estómago y tal, pero la otra persona no tiene por qué enterarse de cuántos gases echamos hoy. Y la gente abusa de nuestra paciencia, pero nosotros no vamos a ser así. Vamos a ser diferentes. Este programa es para ser diferentes, para no fastidiar a los demás y nosotros ser mejores. Si usted tiene muchos gases, haga lo posible para que no los tenga, pero no le esté contando a todo mundo todo lo que le duele, para no cansar a nuestros seres queridos. También hay una persona que le decía tantas cosas a su amiga que una vez la amiga le dijo, oye, ¿tienes algo que te funcione? Porque si no eran los ojos, era la oreja, y si no el dedo, y si no el estómago, y bueno, todo le contaba. Váyanse a pasear, a visita, a platique por teléfono, lo que ustedes quieran, pero siempre de buen modo, de buen talante, no fastidiando a los demás que nos quieren. Porque también si vivimos con nuestra familia y todos los días nos quejamos, pues miren, llegan por no preguntar. Y el esposo también se cansa. Hay esposos que me han dicho, oiga, dígale a mi esposa que yo ya no puedo, que yo ya no puedo más, que no la puedo soportar más, ya no aguanto tanta queja, pero no hace nada para componerse. Entonces vamos a ser conscientes de que estamos abusando de los demás. No nos quejemos en exceso, mejor pongamos el remedio. Hagan ejercicio, coman saludable y diviértanse. Cuando se vean con gente querida, diviértanse. Lleven chistes y risas para pasar un buen rato. Recuerden, somos Reflexiones Herbol.